Vale, depende del modelo de autómata, el número de entradas que tiene disponibles y las características de la misma. En el caso del 313C dispongo de tres canales de contaje rápido con una frecuencia máxima de 30 kHz, mientras que en el 314 dispongo de cuatro canales de contaje rápido con una frecuencia máxima de 60 kHz. En, en autómatas de gama superior tendré eh, frecuencias eh, más superiores y en, por ejemplo, el 312C solamente tiene dos entradas de contaje con una frecuencia máxima de 10 kHz. El tipo de encoder que se le puede conectar a este autómata es único y exclusivamente en los encoders de fase diferencial de 24 voltios. Con dos fases, fase A y fase B, desfasadas 90 grados y no tienen... No tienen eh, entrada de fase Z, no tienen, no tienen la posibilidad de meterle el canal de, pase, de paso por cero. Como en todos los encoders de fase diferencial, con dos canales tendremos que la medida de los pulsos será por 4 sobre el valor del, de los pulsos estándar que nos da el encoder. En este caso, el encoder que vamos a usar es uno que tiene 360 pulsos. Por revolución, por tanto, pues multiplicamos por 4. Ese sería el total de pulsos que nos va a dar en una sola vuelta. Lo que pasa es que en Siemens sí que es posible especificar si quiero utilizar todos los pulsos. Puedo utilizar uno, dos o los cuatro pulsos, según como lo configure. Voy a utilizar más o menos, según necesite, más precisión. Si quiero hacer una medida de velocidad, pues, por ejemplo, no es necesario una precisión absoluta, pero si quiero hacer una medida de posicionamiento fino para un corte, sí que necesito una precisión absoluta. Entonces, me interesa utilizar todos los pulsos que me da el encoder. En este ejemplo utilizaremos en principio uno, solamente uno de los pulsos, un, un, en vez de los cuatro que me permite dar en flanco ascendente y descendente de cada una de las fases, solo utilizaré uno en el flanco ascendente de la fase A. Las operaciones fundamentales que puedo hacer, contaje, tengo tres tipos de contaje, contaje sin fin, contaje único y contaje periódico. Función puerta, función latch, la función latch es una función que me permite copiar el valor que tiene el contador en un momento dado a un área de memoria, la función puerta, pues como siempre, interrumpir o parar el contaje una función de comparación la histéresis la histéresis es interesante porque el nombre no, no, no está disponible la histéresis te permite una vez que alcanzas el valor de contagio que tú hayas establecido eh, te puedes pasar un poquito por encima o por debajo en función del valor de histéresis que la hayas ajustado sin que vuelva sin que se te desconecte la entrada si no le pones histéresis el contaje le has puesto un contaje por ejemplo a 10000 vueltas pues a 10000 vueltas te va a activar te va a hacer lo que sea si le pones una histéresis de 20 pues vas a tener que entre 9980 y 10020 la entrada una vez que ha alcanzado el valor de contaje la salida va a estar activa entonces te da un cierto margen para posibilidad de, de oscilación en el valor que tengas la verdad es bastante práctico después las alarmas de proceso y la medición de periodo eso en cuanto a las funciones de contaje, pero además eh, las entradas eh, de contador del de autómata tienen la posibilidad de medición de frecuencia y modulación de ancho de pulso. Pero esas en principio no las vamos a ver en, en esta sesión, por lo menos. Para tema de cableado, el tema de cableado, eh, las entradas de encoder van conectadas y todas las entradas de contaje rápido, al igual que en Omron, van conectadas a unos determinados puertos concretos. En función del canal que tenga el automata. Ahí tenéis, en función para el 313C, lo que serían las, las, las conexiones. Y esto puede plantear a lo mejor un poco de confusión. Que, ¿De qué estamos hablando cuando el canal 0 pista A, canal 0 pista B, canal 0 puerta hardware? Y veis que aparece digital input más 0.0. Qué debemos interpretar aquí? Debemos interpretar que el 0.0 es a partir de la entrada asignada por defecto. Normalmente estos autómatas tienen asignada por defecto la 124.0, el canal, perdón, el canal es 124. Entonces, el canal, eh, la pista A del canal 0 la tendré que conectar a la entrada 124.0. La pista B a la 124.1 y mi puerta hardware será la 124.2. Mientras que para el canal B sería la pista a sería la 124.3, etcétera Y así sucesivamente. Estas se corresponden con entradas físicas, es decir, tanto el latch del canal 0 será la entrada 1.4. Es decir, debo interpretar entonces si mi canal de. Eh, si mi byte de, de entradas es el 120, a partir del 124, eh, la entrada del latch será la 125.4. Y la, al igual que la salida, eh, el contador rápido tiene asociada una salida en función de valor de comparación. Puedo hacer que una salida determinada esté activa o no esté activa. ¿Cuál sería la salida del canal 0? Pues digital output 0.0. Por tanto, si mi byte de entradas es el 124, pues tendré que... La salida será el, la salida 124.0. Para el canal 1 la 124.1 la 124 y para el canal 2 la 124.0. Punto dos. Es decir, las entradas, de entradas y salidas de contaje rápido van directamente asociadas a unas entradas y salidas físicas concretas. En el caso del 314C, pues eh, hemos comentado que tiene un canal de contaje rápido más, tiene cuatro, pues ahí tendríamos su tabla de contaje. Su tabla de conexión, perdón. En principio, siempre re eh, remitíos... Al, al manual del PLC antes de realizar cualquier tipo de conexionado. Como resumen, lo que tendríamos para un encoder de fase diferencial de fase A a fase B, si quiero utilizar el contador 0, la fase A iría a la entrada E124.0, la fase B a la E124.1, la puerta hardware sería la E124.2, la entrada latch sería la E125.4 y la salida asociada a ese contador rápido. Sería la A124.0. Si, por ejemplo, quisiera cablear el contador 2, tendría que utilizar pues, el, la E124.6, la E124.7, la E125.0 y la E125.6, siendo su salida la A124.2. En el caso del contador 3, recordad que solamente está disponible para la CPU 314 o superior. Muy bien, las funciones de contaje. Para las funciones de contaje vamos a utilizar un, una función de sistema que es la SFB47. Esta es la que se encarga de ir a consultar a nuestro contador rápido los valores que tiene y también se va a utilizar para, eh, para distintas operaciones. Hemos comentado que tenemos tres tipos de contaje: contaje sin fin, este es un contaje continuo. Contaje único, va a contar unidades hasta un, hasta un límite máximo y contaje periódico en aplicaciones repetidas que vaya dando vueltas va a contar hasta, por ejemplo, 10.000 y después de 10.000 va a volver a iniciar el proceso de contaje. La frecuencia de contaje máxima va a depender, como hemos dicho, del tipo de, de CPU, 30 kHz en la CPU que tenéis vosotros. Y hay que tener. Bueno, cosas. Eh, el tema de frecuencias a un, un kilohercio no mide la duración del periodo entre flancos de contagio sucesivos, porque no le da tiempo fundamentalmente. Ese es un valor que para frecuencias bajas sí que permite establecer eh, el tiempo de periodo entre dos flancos, pero no vienen ahora al caso de lo que vamos a hacer, que es simple posicionamiento y puesta en marcha del, del encoder. Los límites de contagio vienen determinados por el tipo de dato. En el que está almacenado, estamos trabajando en 32 bits, por lo tanto, los rangos admisibles van a ir desde menos 2.000 millones, 147, etcétera, una burrada, vamos, hasta menos 2 a la 31 y el límite superior va a ser lo mismo en positivo, menos 1, es decir, hasta la 2 a la 31, menos una unidad. Esos son los rangos de contaje que vamos a tener disponibles. Sentido de contaje. Vamos, podemos establecer tres formas de sentido de contaje. Sentido de contaje normal, en ese caso nos va a contar entre los valores límites de contaje, entre el límite inferior, el valor final y una vez que termina vuelve al valor de carga. Adelante cuesta, cuenta desde cero hasta el límite seleccionado y hacia atrás cuenta desde el valor parametrizado, puedo decirle que empieza a contar a partir de un determinado valor y en ese caso va a contar hacia atrás, hasta menos uno. Y una vez que llegue hacia atrás, pues vuelve, vuelve a, a iniciarse el contador. La puerta, la función puerta, lo que en este caso puede hacer dos funciones. O puede parar el contaje o puede directamente interrumpirlo y ponerlo a cero. Eso se configurará en las especificaciones de. de, de lo, lo configuraremos directamente en el, en el hardware del PLC. Lógicamente, si le doy a parar, lo único que va a hacer es detener el contaje. Mientras tenga ese bit activo, no me va a contar. El encoder va a seguir dando pulsos, pero el contador rápido no los va a tener en cuenta. Y si le digo que, que lo interrumpa, lo que va a hacer es me lo va a poner a cero. Tendremos además otros bits de control por pues si excedemos en los valores de contaje admitidos. Contaje sin fin, que es el valor de contaje normal que vamos a utilizar ahora mismo en el ejemplo. Pues lo que va a hacer es va a contar hacia adelante, hacia atrás, y cuando llega al límite superior de contaje, no vamos a tener la paciencia de darle aquí dos mil ciento y pico millones de pulsos. Si alguien lo consigue, pues eh, le aprobamos el curso. Lo tiene que hacer esta tarde. No vale acoplarle un taladro ni nada por el estilo. Hay que hacerlo a mano, dándole vueltas con el dedito. Y si alguien consigue llegar a los 2.100 millones de pulsos, pues ya sabe que tiene el curso aprobado. Pues nada, va a empezar ahí y va a llegar al límite superior y va a parar. Dime. ¿El qué? Ya llegaremos. Tenemos dos puertas. Una puerta hardware. La puerta hardware, hemos dicho que para el canal 0 será la entrada E124.2. Si la entrada E124.2 no está activa, el contador no va a contar. Y además tengo una puerta software, que la puedo utilizar o no la puedo utilizar. De tal forma que si no tengo la puerta software activa, puedo hacerle que con un determinado bit, también puedo ignorar la puerta hardware. Puedo hacer que con un determinado bit... Eh, cuente o no cuente y si no está ese bit activo no me va a contar y tengo uno que se lo puedo hacer por software y otro que lo puedo hacer por hardware el hardware es la 124.2 para el canal para el contador 0 para el otro contador pues nos vamos a la tabla de especificaciones y lo vemos el latch lo es, también es una entrada hardware que lo que hace es copia el valor actual el PV del contador a un área de memoria que yo le especificaré en la SFB 47 es un eh, un movimiento mueve el valor a ese punto el valor que tenga el contador rápido en ese momento Bueno, sentido normal de contaje. Puedo contar hacia adelante y hacia atrás. Contaje periódico y. y en el. Solo vamos a ver ahora en, en contaje único, pues es lo mismo. Lo único que vamos a estar hasta unos determinados límites y al llegar a ese límite se va a poner a cero. Y vuel, vuel, no, se va a poner a cero y se acabó. Mientras que en contaje, con, eh, contaje periódico, una vez que yo les voy a especificar, mira, cuéntame 10.000, Cuando llegues a 10.000 se va a reiniciar, va a volver a contar. Mientras que en contaje único va a contar solamente en un rango. Por ejemplo, si yo estoy midiendo un, una distancia determinada, eso no va a dar vueltas. Es decir, tengo un posicionador que se está moviendo entre dos puntos concretos. Pues eso es un contaje único. Porque no no se va a pasar de, de un extremo a otro. Es decir, va a, va a contar entre 0 y 50.000, por ejemplo. Y esa va a ser mi longitud de desplazamiento del dispositivo que yo esté, con el que esté trabajando. Mientras que un contaje periódico, pues sería algo que, por ejemplo, una cinta, que sí va a estar dando vueltas continuamente, entonces va a ir, va a ir es algo eh, circular, algo que, que, que no, no está limitado en, en un espacio concreto. Bueno, la función de medición de frecuencia es, eh, no lo vamos a ver ahora, y la modulación de ancho de pulso tampoco. Evaluación de los datos de entrada del encoder. Pues exactamente igual que cualquier otro encoder. Vamos a tener, por defecto es un encoder de fase diferencial de dos canales, por tanto voy a tener una señal A y una señal B. Si le pongo la evaluación simple, solamente voy a contar el flanco ascendente, solo y exclusivamente el flanco ascendente de la pista A. Si le pongo evaluación doble, voy a contar el flanco ascendente y el flanco descendente de la pista A. Y si le pongo evaluación cuádruple, eso lo puedo especificar en, la, en, el, en el ajuste hardware del, del PLC. Voy a contar la, el flanco ascendente y el flanco descendente tanto de las pistas A como de la pista B. Por tanto, por cada vuelta del encoder, voy a tener el número de pulsos nominal del encoder multiplicado por 4. Mientras que si lo pongo a uno por, eh, pues solamente va a ser, pues en este caso, 360 pulsos. Es todo lo que va a dar. Muy bien, abrimos el administrador Simatic y creamos un nuevo proyecto. Ejemplo eh, de Count, encoder o. Ejemplo encoder, por ejemplo. Muy bien vale como siempre agregamos un simatic eh, y nos vamos al hardware a ser posible hoy muy bien como siempre hay que ponerle el bastidor que sin el bastidor no sabe que tiene que meter ahí un autómata. Me voy a la CPU 300. En mi caso, nosotros, vosotros estáis trabajando con una 313, yo tengo una 314 versión 2. La fuente de alimentación no hace falta ponérsela. Y después, si no me equivoco, yo tengo aquí un SM322. Vale, el Profibus, en principio, no voy a hacer nada con él, así que. Lo dejo sin conectar. Y yo hemos dicho que tengo un SM322 de 8 salidas digitales, sí, de 2 amperios. Eh, 8 digital ADC de 2 amperios. Estas son la FB00BF01. Está muy bien. Ahí está, muy bien. Como siempre, voy, voy a guardar y compilar. Vale. Ahora estamos en la parte de hardware y aquí en el PDF tenéis eh, comentado dónde tenemos que entrar ahora. Nos vamos a la parte de contaje. Doble clic sobre la parte de contaje y se me abren las propiedades de contaje. Ahí van a aparecer, veis que a mí me aparece un canal más porque yo tengo otro modelo de automata. En principio vamos, eh, lo tengo cableado en el encoder al canal cero, pues voy a utilizar el, el canal cero. Y dentro del canal cero, bueno. Primero comentamos esto, en general, pues el nombre que le quiera dar al módulo, las direcciones por defecto, por defecto está la, la 768, este número me, ya me lo tengo que anotar porque lo voy a necesitar para configurar el tema de alarmas. Y el tema de alarmas, pues aquí tengo, si voy a configurarle... Las alarmas de diagnóstico para este, para este módulo, para el módulo de contaje rápido, si voy a utilizar alarmas de proceso o si voy a utilizar ambas, alarmas de diagnóstico y proceso. Como lo vamos a hacer, eh, vamos a utilizar después una un alarma, pues le voy a dejar ya marcado las alarmas de proceso. Esto es común al módulo, es decir, esto es para todas las entradas de contaje rápido que tiene. Vale, y ahora del canal 0, que es el que tengo seleccionado, pues. El modo de funcionamiento que voy a seleccionar, pues cojo el desplegable y tengo los tres tipos de contaje: sin fin, único o periódico, el de medida de frecuencia y el PWM. En este caso, voy a coger un contaje sin fin. Me da un aviso que va a cargar los valores predeterminados, aceptar. Y veis que me ha aparecido una nueva pestaña en contaje. Ahí tengo esa nueva pestaña. Si. Sí. Podría definirle otra, por ejemplo, para el canal 1. Vamos a ponerle que pongo un contaje único. Y tengo ahí los valores de contaje único. Si me voy al canal 0, tendré. Sigo con mis valores de contaje sin fin. Es un poco marciano. No, es, no te va apareciendo una pestaña por cada contador, sino que tú seleccionas el contador que quieras. Y entonces te aparece solamente entonces te aparece su pestaña realmente la pestaña es única y según te has seleccionado le estás aplicando los valores a uno u a otro a uno u a otro contador como no voy a utilizar el, el canal 1 pues cojo el canal 1 y le voy a decir que no parametrizado con lo cual lo tengo perdido y en el canal 0 sigo teniendo aquí mis valores de contaje veis que los valores de contaje no puedo no puedo seleccionar todas las opciones. Hay algunas opciones que me aparecen bloqueadas por defecto. Bueno, eso en principio lo tenéis comentado en el PDF. Bueno, hemos avanzado hasta ahí. Y ahí tenemos los parámetros más significativos. Sentido normal de contaje. Si es ninguno, si es adelante o es hacia atrás. Si es contaje sin fin, no tiene sentido el que haya un sentido normal de contaje, bueno, por el contaje fin, sin fin está contando siempre, por tanto esa opción no me va a aparecer disponible. Seguimos con las opciones. Luego sentido normal de contaje, nada. La función puerta. ¿Qué quiero que me haga la función puerta? La función puerta me puede cancelar el contaje, es decir que cuando se me active la puerta se me ponga a cero o bien se me, me va a interrumpir el contaje. Es decir que cuando se active, lo que va a hacer es detener el contador en función de la puerta. No, esa es, esa es la puerta hardware. Esto es el, perdón, sí, sí, tienes, tienes, razón. Es la puerta, la función puerta es lo que me está haciendo el, el tema de la puerta hardware. Tienes toda la razón. En efecto. Entonces le vamos a decir que me interrumpa el contaje. Valor de comparación. Aquí ya puedo poner algo, le vamos a decir que quiero comparar con 10.000. ¿Vale? 10.000 van a ser eh, pocas vueltas. La histéresis. Bueno, si en vez de 10.000 vamos a ponerle 1000, que es más barato. La histéresis. En la histéresis le vamos a poner un valor, por ejemplo, de 50. Con lo cual sé que la salida activa me va a estar entre. 950 y 1050. No me va a estar oscilando. Si quisiéramos precisión absoluta, le pondríamos cero. Pero tendría que ser un movimiento relativamente lento porque, claro, son 360 pulsos por vuelta en evaluación 1 por. Es decir, el movimiento mínimo te va a hacer que salte. Eso es más función de posicionamiento que de contaje. Pero bueno, eh, en este caso, en este ejemplo, le vamos a poner la histéresis de 50. Vale, me voy a la parte de abajo ya, me voy a la entrada. Evaluación de la señal. Pues tengo impulso y sentido o encoder por 1 por, 2 por, 4 por. No quiero mucha, mucha precisión, no vamos a complicarnos. Le vamos a dejar encoder 1 por. Puerta hardware. Ahí le voy a decir que quiero utilizar la puerta hardware. Veis que al activar la puerta hardware aquí abajo en las alarmas de proceso se me han encendido algunas cositas. Las vemos después. Y después, eh, esta otra casilla que me permite sentido de contaje invertido. Es simplemente si quiero que cuente al revés. Que el, en vez de contar, descuente, entre comillas te evita el tener que modificar el, la conexión eléctrica. Hoy oh, lo he montado, pues en vez de montarlo al revés, pues pues nada, me está contando de la otra forma. Te puede ahorrar eh, algunas líneas de programa. Comportamiento de la salida. Hemos visto que este automata tiene asociado a cada salida, a cada, a cada contador rápido, una salida directamente asociada. En este caso... La A124.0. ¿Qué quiero que haga la salida? Por defecto está sin comparación. Puedo hacer que se me active la salida de estas tres formas. Cuando el contador sea mayor que el valor de comparación, cuando sea menor que el valor de comparación, o que me dé un impulso con el valor de comparación. Es decir, que cuando llega el valor de comparación, un flanco, y me manda un impulso. ¿Qué seleccionamos? Pues en este caso vamos a contar, mmm, vamos a seleccionar cuando sea mayor o igual del valor de comparación. Veis que la duración del impulso no está activa, es simplemente porque no he seleccionado. Si selecciono el impulso del valor de comparación, ahí le puedo decir que me dé un impulso de cuánto? Pues de 100 milisegundos, 500 milisegundos. Lo, las especificaciones de los rangos de cada cosa lo tenéis ahí. Valor de comparación, histéresis. Vale. El impulso puede ser de 0 a 510 milisegundos. Más o menos de 0 a, a medio. De 0 a medio segundo. Muy bien, en este caso hemos dicho que lo vamos a dejar que cuando el contador sea mayor que el valor de comparación. Y después tengo aquí alarmas de proceso. Las alarmas de proceso yo puedo hacer que el, el programa o que el, que el sistema me dé unos avisos. No solamente unos avisos, sino realmente son tareas de interrupción, que interrumpa la ejecución normal del programa y haga algo. ¿Cuándo? Pues tengo todas estas opciones. Al abrir puerta de hardware, al cerrar puerta de hardware, al alcanzar el valor de comparación, al rebase por exceso, al rebase por defecto, pues le voy a decir que cuando alcance el valor de comparación me active una alarma de proceso. Frecuencia máxima, pues eso en principio, tanto de, de señales de contagio de puerta como de latch, lo dejamos como están. Y vamos a guardar. Aceptamos nuevamente guardamos y compilamos, que el que guarda siempre haya. Y esto ya se lo podría cargar al PLC. Como siempre, se me ha olvidado hacer el ajuste de la interfaz. Eso pasa porque los ordenadores están congelados y, y quedaron congelados así. Seleccionamos el interfaz para que sepa por dónde tiene que comunicarse el automata. Y vuelvo a guardar y compilar por si acaso y se lo voy a cargar a mi automata. Claro, porque le has puesto alguna alarma. Ponle alarma, en este caso vamos a usar una alarma de proceso. Me pregunta, por si no se ha oído a través del micrófono, que, que no, le, no te deja guardar porque ha seleccionado usar una alarma de proceso y no le has puesto al módulo, al módulo no le has dicho que quieres utilizar alarmas de proceso. Entonces te ha dado un error, ¿no? Puedes ponerle diagnóstico y proceso, por ejemplo, mientras se realiza la carga. Muy bien. Vale. Muy bien. De momento, como habéis visto, no hemos programado absolutamente nada. Solamente hemos hecho la configuración y se la hemos cargado al automata. Incluso los que no tenéis encoder, ahora mismo cargarle la configuración, porque después os pasarán el encoder para hacer el. De momento con el hardware he terminado. Vamos a empezar ahora a programar. Vamos a empezar a programar. Bueno, en el PDF tenéis comentado con más detenimiento lo que hace cada uno de los de los parámetros que se pueden evaluar en el en la configuración. El, contador de, el, el control de los, de los contadores rápidos del programa se va a hacer mediante tres funciones de sistema. Tres SFB. La de contaje, que es la que vamos a hacer ahora, es la SFB 47. Que lo tenemos en Standard Library bajo System Function Blocks. ¿Eh? Bueno, y ahí tenéis eh, lo que es la cucaracha esta con todas sus patitas. Casi nada, ¿verdad? Pues todo esto es lo que le tenemos que configurar. Esto me lo voy a dejar aquí porque necesitamos la chuleta. Necesito la chuleta. Muy bien, me voy a ir al... Creo que en el ejemplo lo pongo con un FC, esto lo meto en un FC y después... Vale, este es el ejemplo de la aplicación, muy bien, le ajustamos eso Vale, en efecto, vamos a hacer Por seguir el ejemplo que tenemos eh, Vamos a hacer un, un FC donde vamos a insertar la, la SFC Una función, FC1, que lo voy a, a llamar contaje Y dentro del SFC1 es donde voy a meter mi... Vamos a verlo en, en, en COP. Y hemos dicho que eso lo tengo en librerías, Standard Libraries y System Function Blocks. ISFC 47 counter technological function pues nada, cojo y me la arrastro ahí y ya tengo ahí mi función ya tengo ahí mi contador hermoso y puesto presto y dispuesto para ser parametrizado muy bien Primera cosa que debemos tener en cuenta. Y es que es un bloque de este tipo necesita, necesita tener un DB asociado. Un bloque de datos en el que almacenar los datos de contaje. Entonces, pues si no lo tengo, no tengo el, de, el DB creado ni sé cuál es. En principio le voy a poner ahí uno cualquiera, pues el DB1. Y como no se corresponde con ninguno que tenga, él directamente me lo va a crear. ¿El bloque de datos distancia de distancia DB1 no existe? ¿Desea generarlo? Sí. Vale, pues entonces vamos a ver ya en nuestro. Eh, administrador del proyecto, que voy a tener ya el FC1, que es el que he creado yo para meterle el bloque de contaje, el DB1, donde va a almacenar los datos del, del SFB, y además me aparece la función SFB47 ya directamente ahí creada. Todo esto se lo tendremos que cargar al automata después. Porque él no sabe que lo tiene que cargar, claro. Muy bien. Vale, empezamos a rellenar la cucaracha nuestra. Muy bien. LADRES, me, me saco la chuleta porque. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Quién es esto? Es la dirección de contaje. Me está pidiendo la dirección del módulo de contaje. Y veis que aparece en formato hexadecimal: W, almohadilla 16, almohadilla 300. ¿De dónde sale este número? Se lo vamos a ir metiendo. W, almohadilla 16. Ey. Almohadilla 300. Vale. ¿De dónde sale este número? Sale de aquí. Os dije antes que os anotáis ese módulo, ese número. Este es ese número. En hexadecimal. Es decir, me voy a buscar mi calculadora. La voy a poner en modo programador. Y voy a meter el 768 y lo voy a pasar a hexadecimal. Tacata 300. Eso os va a pasar. Eso os pasa siempre que le metáis un módulo. Por ejemplo, el módulo de comunicaciones, el CP342-5. Ese módulo por defecto tiene la 256, que en hexadecimal es 100. Los que hayáis hecho la práctica de Profibus DP, le habréis, habréis visto que del módulo el DPSEN y el DP Recibe le tenéis que poner la dirección del módulo. Y los que no lo hayáis hecho, pues ya lo haréis. ¿Vale? Pues ya tengo. El channel. ¿Cuál es el canal? En este caso estoy traba trabajando con el con el canal de contaje cero. Pues nada, pues channel cero. Puerta software. Hemos dicho que tenemos dos, dos puertas: una software y otra hardware. Esta sería la puerta de inicialización de contaje. Esto está mal. Vale, no, sí, sí, está bien, correcto. La, esto sería una puerta software. Lo que pasa es que yo la voy a poner hardware. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el, vamos a probar el contaje. Y claro, yo no puedo hacer, sí puedo hacer un programa, pero voy a depender que la condición del programa sea la que toque. Entonces me es mucho más cómodo hacer esa puerta software una puerta hardware. Esto que quede muy claro, no tiene por qué ser una entrada, será la marca 33 de mi programa o cuando esté el bit que toque, el que sea. Lo que pasa es que yo, para hacer, hacerlo más cómodamente las pruebas, lo voy a ponerme aquí en una entrada física de mi automata y por eso pongo tanto eh, la puerta, la habilitación, el software gate como el control de O, como el set de O. Eso los voy a hacer con hardware. Está, está claro por qué lo hago, simplemente porque es más cómodo. Eso sería un bit de mi programa, el que habilite el contaje. Pero yo lo pongo físico porque me es más cómodo contarlo aquí. Muy bien. Tengo entonces la eh, la puerta software que lo llevo a una entrada física. A una, sí, a una entrada física. El control do, habilitación de salida. Es decir, eh, si quiero habilitar la salida. Si quiero que esa salida que viene asociada al, al contador cero, si quiero que esté disponible. Y eso también sería otro bit. Es decir, a mí me puede interesar que cuente, pero que solamente me active la salida en determinadas condiciones de mi programa, pues eso sería otro bit, la marca 34.5. Pero en mi caso, como lo quiero aquí simular, pues también lo voy a poner en una entrada física. Y también el set duo, el forzado de salida. Si a mí me interesa que en determinadas condiciones sí o sí la salida se me active, independientemente de cuál sea el valor de contaje. En esas condiciones tengo que con el, la habilitación de salida activa puedo forzar esa salida. Y también lo voy a hacer, esto, eso también sería otro bit, y en este caso también lo voy a hacer con una entrada física, que serán esas tres. Muy bien, pues entonces me voy a ir a la 126.0, que va a ser mi puerta, la 126.1, y la... E126.2 Que quede bien claro que estos tres serían bits de trabajo del programa Bien Estos trabajo del programa? ¿O, o una entrada física también, perfectamente Pero no, no, tiene, no, son, unas, no son obligatoriamente unas entradas físicas Vale, estos tres lo vamos a dejar para, la, para el siguiente empujón Y nos vamos a ir a estas tres, el job request, el job id y el job value, los vamos a dejar ahí de momento. Y me voy al otro al otro lado. Vamos a ver en el otro lado qué es lo que tengo. En el otro lado tengo sts gate, que es el estado de la puerta interna. Es decir, la puerta interna a través de la habilitación tiene que estar disponible para hacer contaje Esa, En principio va a depender de que el contador esté habilitado En nuestro caso va a depender de que yo haga la habilitación con la puerta software Y eso lo, lo voy a llevar a una marca, por ejemplo a la 10.01 El M... El STS-STRT es el estado de la puerta hardware este es el estado de la puerta interna, que es de la puerta software, y este es el estado de la puerta hardware. Eso es lo que es simplemente es el estado en el que está la entrada 124.2. Porque si yo lo quiero en mi programa para algo, pues lo llevo a una marca. Ese es el estado en el que está la puerta hardware, la entrada 124.2. Luego tengo estos dos, que lo llevo a dos marcas. Este es el M1003, el estado de la entrada LATCH. El estado en el que está, ¿cuál es la entrada LATCH de mi sistema? Habría que irse a la configuración, si no me equivoco, es la 125.4. Es la entrada del LATCH. Y eso simplemente es un bit que me dice en qué estado está ese, esa entrada. Así lo pone ahí. Vale, la de 125.4. Y también tenemos el estado de la salida, que también lo lleva un bit. Este bit me va a decir en mi bloque de contaje, me va a decir cómo está la salida A1240, que es la que se corresponde al canal 0. Bueno, y por último tengo otros dos bits que me indica que si está contando hacia adelante o si está contando hacia atrás. Pues nada, vamos a meter esos, esas marcas. Empezamos con la.

M10.6 Muy bien, ahora vamos a lo, a lo importante, el contval. Es decir, ¿dónde va a almacenar el valor actual de contaje? Y esto tiene que ser una doble palabra. ¿Dónde lo voy a meter? Pues si te pones ahí, te va a decir de in doble entero. Countervalue. Pues por ejemplo, en el MD. 100. Y dónde va a poner el latch value, el valor de congelación. Con la entrada del latch lo que hace es lo mueve, mueve el valor que tenga el, el contador actualmente a un punto determinado. Por ejemplo, tú puedes tener un sensor óptico que quiere saber en el momento en el que pase la pieza por delante qué valor tenía el contador. Pues esa pondrías ese sensor a la entrada del latch. Y lo que haría en ese momento en el de paso de pieza, te lo va a mover a un área de memoria. Pues ese lo vamos a meter en el MD 104. Dejo ahí un par por medio, por si acaso. Ah, no. MD 104. ¿Vale? El da el valor que tiene en ese momento. Exactamente. Es, me va a decir lo que está contando el, el contador de alta velocidad en ese instante. Latch es el valor de congelación. Te congela en un determinado momento un valor? No me lo congela, me lo mueve en el momento que se me active la salida Latch, la entrada Latch, perdón, me va a mover el valor que tenga el contador actualmente a ese área de memoria. Exactamente. Ahí se te ve saludando y a 145. Ya sabes, tantos puntos y tantos. Eh, pues con esto ya tendría mi contador listo para funcionar. Solo me faltaría una cosa. Veis que dejo estas seis patitas. Las voy a dejar para el siguiente empujón. Voy a guardar. Que el que guarda siempre haya. Decía mi padre cuando lo sigue diciendo. De momento. Y qué es lo que me queda? Me queda en el en el OB1. Me queda llamar a esta FC, lógicamente. Pues nada, me voy a la FC donde tengo mi contaje y la llamo. Ya tengo ahí mi contador. Puesto. Vamos a guardar, vamos a cerrar. El hardware lo tenía guardado. Y ya lo que me queda es: me vengo aquí y lo vamos a cargar todo en el PLC. muy bien se ha cargado todo y comprobemos que el automata no dé ningún error y que termine de hacer el, el arranque completo no se ha podido establecer eh qué te ha pasado criatura ¿Mm? Vale, hay algo ahí que tome no un segundo. Como el, el hardware ya se lo había cargado antes, bam, voy a meterle esto otra vez por si acaso. Todos. Vale. Muy bien, ya lo tengo todo cargado. Vale, lo tengo todo cargado, arranco mi FC1 y voy a vigilar el estado de de contaje. Ahí lo tengo. Muy bien. Le doy vueltas al encoder y que encontramos que no cuenta absolutamente nada. Los que tenéis encoder, eh, los que tenéis, perdón. Sí, los que tenéis encoder probaréis que no cuenta nada. ¿Qué necesito para que me cuente? Pues lo primero, si os fijáis, habilitar la puerta hardware. Perdón, la software. Vamos, eh, como no tengo programas, utilizo el contacto este, pues simplemente para. Y vemos que Tururu trompeta con la entrada de 126.0, que es mi puerta software, no hace nada. ¿Qué me falta? Me falta mi, la puerta hardware, que esa sí es física. Esa es la 124.2 que aquí la tengo reflejada en esta marca. Esto me dice el estado de la puerta hardware. Ahora sé que la que la 124.2 está activa y ya veis que ya sí cuenta. Veis cómo cuenta? Ya os está contando a todos los que tenéis encoder. Muy bien. Vamos a darle hasta los mil. No, era hasta mil. Lo habíamos puesto en mil solamente. No. No creo. Habréis cortado algo. Bueno, fijaos en estos dos... Eh, ¿Veis estos, estas dos marcas? Esa se está indicando si está contando hacia adelante o hacia atrás. Eso ya lo puedo utilizar en mi programa. Es decir, yo, si yo quiero que haga algo cuando esté avanzando o cuando esté retrocediendo, aquí tengo dos marcas que me están, que puedo utilizar para hacer cosas que haga cuando avance o cuando retroceda. Porque solo se me va a activar cada una en función de que avance o retroceda. ¿Qué pasa con la salida hardware? La 124.0 le habíamos dicho que se activara cuando el contador estuviese por encima... Hace algo. ¿Veis que haga algo? ¿Se os ha activado alguna salida al pasar de... no habéis habilitado la salida recordar que hay un bid que habilita la salida que es el nosotros lo hemos puesto a una entrada física que es el 126.1 con el 126.1 que es la habilitación de salida ahora cuando llegue a 1000 se me va a activar o se me debiera activar ¿Veis? Ahora se me ha activado la salida. Que yo lo tengo llevado, lo estoy viendo físicamente, en, que se me ha activado la salida en el PLC, pero además lo, lo estoy viendo. Bueno, mirad un segundo ahora, esto es interesante, ¿eh? el tema de del, la histéresis. Veo que llego a 1000 y se me ha activado la salida. Esa se me ha puesto a 1. Bajo de 1000 y ¿qué pasa? Sigue a 1. ¿Hasta cuándo va a seguir a 1? Hasta 950, que es la histeresis. Y ahora, cuando he bajado de 950, es cuando ya ha caído. ¿Vale? Y vamos con el latch, que el latch lo que hacía era la entrada 125.4. Cuando yo active la entrada latch, fijaos, ¿veis? Se me ha copiado el valor del contaje, se me, ha, se me ha copiado ahí. Yo sigo contando y cada vez que se active esta entrada, me va a ir moviendo el contador. ¿Vale? Muy bien. Pues ese sería el funcionamiento básico del contador También podría forzar la salida independientemente de que el contador Estuviera Teniendo ahí la salida como veis está Yo podría forzarla porque tengo una, una marca de forzado que en este caso es la E126.2 que me fuerza la salida, me activa la salida forzada. ¿Vale? Este es el funcionamiento básico. Probadlo. Podéis probar a cambiarle los límites. Podéis probarle a, a cambiarle la comparación, etcétera. Muy bien, ya hemos comprobado el funcionamiento básico del encoder. Con esto ya podríamos hacer cositas, ya podríamos pues, hacer alguna comparación. Yo tengo algo que me estáis contando y le puedo hacer alguna comparación, pero eso en principio no va a ser suficiente. Porque a mí me puede interesar en un momento determinado cargarle otro valor de contaje o hacer que se me dispare una alarma de proceso. Es decir, que una, una acción de interrupción. Claro, yo no puedo esperar a que termine el ciclo de programa cuando estoy haciendo un posicionamiento fino, porque a lo mejor se me va X. X pulsos y ya no obtengo el resultado que quiero, es decir, necesito lo que son acciones de interrupción, algo que me interrumpa la ejecución normal del programa y lo ejecute de forma inmediata. Muy bien, vale, eso ya lo teníamos hecho, vale, eso no lo hemos mostrado, ahora veremos el, el DB, veréis en el estado en el que están... Las entradas. Y ahora lo que vamos a hacer es modificación de los parámetros del contador mediante programa. Supongamos que yo quiero cambiar el valor de ese contador. Es decir, ya no quiero que me cuente 1000, sino ahora quiero que me cuente 2000. Claro, yo no voy a entrar aquí en el hardware y le voy a decir, oye, contador, en vez de 1000, ponme 2000 y se lo vuelvo a cargar. A lo mejor necesito que eso me lo haga durante la ejecución del programa. Lo normal sería hacerlo meterlo en una en una DB y hacer un, mediante un direccionamiento indirecto vaya cogiendo la tabla de valores. Pero vamos vamos a ver cómo se realiza esto. ¿Cómo le cambio el valor al contador? Pues mediante esas seis patitas que habíamos hablado antes que antes había dejado en blanco. El job request, el job ID y el job value. El job request es el que lanza la petición. En este caso lo voy a hacer con una marca. Vale. Ahí tenemos el programa que vamos, que vamos a ejecutar para que me haga esas acciones. El job id es el número de petición. También en formato hexadecimal. Estas son las peticiones que le puedo mandar. Le puedo decir con 00 no hay función. 01, escribir valor de contaje. Escribir valor de carga, escribir valor de comparación, escribir histéresis. Es decir, estos valores que tengo en el contador se los puedo cargar mediante programa. El problema es que solo le puedo cargar uno cada vez. Cada vez que yo le quiera cargar una cosa es un job ID distinto. Por eso lo normal es que esto fuese en una ADB y con un direccionamiento fuese cargando. Lo que me interesa en cada momento. Lo vamos a hacer solamente para uno. ¿Vale? Y después, de, como resultado de ese, de ese job, voy a tener un job done, que es la última petición, si se ha completado la última petición, si ha sido errónea y si ha sido, en tal caso de que haya sido errónea, el número de, de petición de errónea y eso me iría a la tabla a ver por qué motivo ha sido errónea. Muy bien, pues entonces lo que voy a hacer es primero rellenar esos valores en mi en mi módulo de contaje. El job request hemos dicho lo vamos a hacer con la marca 10.0. El job ID lo vamos a hacer cargándolo desde el MW50. Y el valor que quiero cargar uno es la instrucción, es decir, ¿qué es lo que quiero cargar? Quiero cargar, en este caso, le voy a hacer uno de estos, una de estas opciones que puedo cargar. Petición sin función, escribir valor de contagio, escribir valor de carga, de histéresis, etc. O leerlo, también me lo puedo descargar. Y eso va a estar en el MW50. Y el valor numérico que quiero, ese va a estar en el MW60. ¿Por qué? Pues porque sí, porque hoy es viernes y me apetece que esté en el MW60. Lo podéis cargar donde quisierais. Perdón, sí, tenéis toda la razón del mundo porque es el valor de contaje. Es decir, tiene que ser un, un MD como es el valor de contaje que le tengo que cargar. ¿Y dónde quiero que me diga que el trabajo se ha hecho? Pues en la 11.0, la 11.1 y el STAT, el resultado. En caso que hubiera error, en la MW108. Pues venga, en la M11.0, en la M11.1, y en el hemos dicho MW108. Creo que era la 108, sí, correcto. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer en mi programa es esto que con la entrada e125.7 le cargo un flanco que me va a hacer me va a mover esto a dónde al md50 me va a mover esto a dónde al md60 y me va a activar la petición del job request vale lo que le estoy haciendo con cuando yo active en este caso lo hago físicamente para poderlo probar lo que le estoy diciendo es que con la e125.7 le pida al contador que haga un W16.4 que se corresponde con escribe el valor de comparación en, en el área MW50. Que escriba en el MD60 el valor que yo quiero. En este caso, en vez de ser que, que me compare a 1000, le voy a decir que me compare a 10.000. Y con m 100 que es este de aquí, le voy a mandar ese trabajo. Vale, esto ya lo tengo configurado, he configurado ya mi contador, vamos a guardar. Y ahora directamente en el OB1 me voy a ir a cargarle, a hacer ese programa, cuando quieras, hombre, sí. Muy bien. Insertamos un segmento que sea que cuando la entrada 125.7 esté activa, lo llevamos a un eh, flanco positivo, que sea la marca, a ver, alguna que no tenga usada, esta seguro que no está usada, la marca 1.0. M1.0 y que haga lo siguiente. Vamos a mover, vamos a hacer tres movimientos. Dos movimientos, perdón, y activar una marca. Eh, transferencia. Venga. Un move, vamos a meterle otro move. Y vamos a activar... Un bit. El bit que vamos a activar es el M10.0, hemos dicho. Vamos a moverle el valor W16.4, es decir, carga el valor donde MW50. ¿Y qué valor es el que quiero cargar? Pues en este caso es un L almohadilla 10.000. 10.000. ¿Y dónde se lo quiero cargar? En el MD60. Ya está. Muy bien. Pues guardamos. Y vamos a cargarle... No. El primer move le dice la instrucción que quiero hacer. Es decir, quiero escribir valor de comparación. W164. Si quisiera le, escribir la histéresis, si quiera cambiar la histéresis de 50 a 100, por ejemplo, pues le pondría un 0.8. Escribiría aquí V1608. Si quisiera leer el valor de, de comparación, le mandaría 84. Es lo que quiera. Sí. lo recojo aquí, en el jobval ¿entonces ahí recogerías el dato? recoges o envías en vez de enviar el dato como se va a utilizar ahora entonces haría en este caso pues seguramente haría un move a la vez del MD60 al área donde yo lo quisiera almacenar muy bien, vamos a cargar los eh, cambios que hemos realizado en nuestro automata pum 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 Vale, lo tengo aquí abierto, lo voy a cerrar. Muy bien, todos. Muy bien. Vamos a, a volver a ver nuestra nuestra FC1. Vamos a vigilar el valor. <coughs> Perdón. Voy a activar las puertas. Ahí tengo mi contador. Muy bien, vemos que llego. Perdón, voy a habilitar la salida. Ahí la tengo habilitado la salida. Me voy a fijar en este. En este que es el la puerta hardware. Perdón, la salida. Vamos a ver la salida. La salida, ahí está. Es este el estado de la salida. Tengo la salida activa. Uy, ¿qué te ha pasado? ¿Eh? Vale, la salida se me activa al llegar a 1000. Vale, ahora le voy a ejecutar el trabajo. El trabajo lo tengo en la 125.7. Bueno, fijaos, no se ha visto porque es un flanco, pero veis que aquí se me ha puesto el job done, quiere decir que el trabajo está hecho. Y antes, al llegar a 1000, se me tenía que encender, la, se me tenía que activar la salida. Vamos a ver qué pasa ahora cuando llegue a 1000. No pasa nada, pasa de mí olímpicamente. Sigo avanzando y voy a ver que al llegar a 10.000, ahora... Y ahora llego a 10.000 y ahí es cuando se me activa la salida, señores. Ahí ha cargado el valor que quería. Alarmas de proceso. En el OB40. Es decir, en la configuración del PLC le habíamos establecido que quería utilizar alarmas de proceso y dentro de las propiedades de contaje le había especificado que al alcanzar el valor de comparación me activase una alarma de proceso. Las alarmas de proceso van en el OB40. Dependiendo del módulo automata, para el 313 solamente tengo un área de alarmas de proceso que es la OB40. Tal y como yo lo tengo configurado, tengo que, al alcanzar el valor de comparación, el que sea 1000 o 10000 o, o el que le haya cargado, me va a activar, ¿qué es lo que va a hacer el, el sistema? Va a llamar al OB40 y va a ejecutar lo que haya en el OB40, sin esperar a que termine el ciclo de scan del programa. Es lo que vulgarmente llamamos una interrupción. Lo que me hacéis a mí en clase todos los días, vamos. No vosotros, en general los alumnos. Como siempre, bueno. Ahí lo teníamos definido. ¿Y cómo se evalúa una alarma de proceso? Esto es lo más, lo más divertido de todo. Vale, hemos dicho, vamos a comprobar esto. Tengo que en parámetros básicos tengo seleccionado que tengo alarmas de proceso y en contaje le tengo dicho que al alcanzar el valor de comparación me active la alarma de proceso. Esto ya se lo tengo hecho y cargado, con lo cual no lo necesito de momento. Lo que sí necesito hacer en mi programa es crear una OB40. Eh, un bloque de organización que va a ser la OB40 en COP y va a ser eh, interrupciones uy si estaba aquí vale este fuera vale ya tengo aquí mi OB40 creada y vamos a modificarla Alarmas de proceso estamos haciendo. Muy bien. Esto es para que, sin que sirva presente, me prestéis atención un momento. Porque es un pelín complicado. Vamos a ver. La alarma de proceso solo se va a ejecutar durante un ciclo de scan, una vez cuando se dispara la alarma. Y ya está. Y además, la alarma de proceso es única. No es como en otros fabricantes de autómatas que tienen hasta 255 interrupciones. Aquí tenemos una sola, una sola interrupción. Todo lo que vaya en el OB40. Claro. Eh, sin embargo, yo puedo tener muchas alarmas. Yo puedo hacer que con una entrada física se me dispare una alarma de proceso porque simplemente sea una seta de emergencia o sea un algo que me tenga que actuar en ese momento. ¿Cómo evalúo cuál es la alarma que se me ha disparado? ¿Cómo lo evalúo eso? Pues así. Con esta marcianada. A ver, si entendéis cuál es el problema. Yo tengo varios módulos que pueden disparar alarmas. Es decir, puedo tener un control de temperatura que me salte una alarma. Oye, que ha alcanzado temperatura cuando salte un presostato. Puedo tener una entrada activada a un presostato que, oye, que cuando detecte presión alta, oye, actívate porque es que esto puede reventar. Y eso no puede esperar a que termine el programa de ejecutarse. Tiene que activarse en el momento. El contaje rápido también tiene alarmas de proceso. Pero el OB40, donde van todas esas alarmas, es único. ¿Cómo sé cuál es la alarma que ha disparado? Es decir, yo necesito hacer que no, no, voy, no voy a ejecutar la misma acción cuando salto un preso que cuando me llegue un contaje. En cada momento tengo que hacer una cosa distinta. Vale. Eh, dentro de la documentación tenéis lo que son las. Ahí tenéis las alarmas asociadas a, a este módulo. Ahí, para contaje, yo sé que en el OB40, en el bit. Eh, 3, canal 0, acceso a comparador. Esto está en la documentación del, del módulo, entonces yo sé que, que cuando del byte 8, el bit 3, se me ponga 1, quiere decir que ha saltado la alarma de comparación. Las alarmas están en el OB40, en una palabra, en el point address, y esa es la que tengo que evaluar. Es decir, si yo de la palabra que tengo que evaluar, que es el OB40.3, el disparador de comparación del contador 0 es el bit 3 del primer byte de la doble palabra. Es decir, las alarmas de ese módulo están aquí. En el OB, para saber ¿Qué alarma se ha disparado? Lo tengo aquí, en el OB40 point address, en esa doble palabra. Como se me ha disparado, yo lo que quiero evaluar, quiero saber que, que se me activa la alarma cuando el valor de contador se me ponga a 1, o sea, cuando el valor de contador alcance el valor de comparación, entonces ese bit se me pondrá a 1. ¿Qué bit? En este caso es este de aquí. Ese es el bit que se me va a poner a 1. ¿Vale? Repetimos, de la doble palabra donde se evalúa el módulo que ha provocado el disparo, en este caso, S es el, el bit 3 del byte 1 de esa doble palabra, es el que corresponde al disparo de comparación. Es decir, que yo en esa doble palabra tendré esto, todos estos a 0, menos S, que va a estar a 1. Sí o sí. Es decir, yo lo que tendré es esto: 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0 en hexadecimal. O tendré 0, 0, 0, 0, 1, un 1 ahí y el resto ceros Eso está en el OB40. Esto está aquí en el OB40 que acabamos de crear. Dentro de las variables del mismo Si esto es muy divertido, es este El OB40, point address, ahí lo tienes Eso es lo que tenemos que evaluar ¿Cómo saber cuál es el disparo que se ha producido? Porque OB40 solo tengo uno En el 300, en otros automatas tiene más Y ya en los 1200 ya puedes especificar Ya por fin tenemos alarmas de interrupción Pero en la serie 300 y 400, en la 400 tengo más alarmas, pero en la 300 solamente tengo sobre 40. ¿Cómo evalúo eso? ¿Cómo puedo saber cuál es el, el bit que se me ha producido una, una alarma? Porque yo lo que no quiero es que si se me dispara la alarma La, la alarma se puede disparar por muchos motivos Quiero que ejecute una acción solamente cuando se me dispare eso Y solamente cuando se dispare el valor de comparación No siempre que se llame al B 40 Entonces, ¿cómo voy a valorar eso? Pues, tengo dos métodos ahí en el principio en los apuntes El, el método 2 es descartarlo porque tiene más problemas eh, Lo que tengo que hacer realmente es una comparación Tengo que comparar esa, esa doble palabra para saber qué módulo se me ha disparado el, el ob Address, lo tengo que comparar con algo para que si me coincide, entonces ejecuta esto. Y si no coincide, no lo ejecutes. Por ejemplo, llamamos al OB40 y se me ha disparado una entrada de un presostato que no tiene nada que ver con mi contador. Como no es no es eh, no es mi entrada de, de contador, que ejecute lo que quiera. Lo, voy, lo que intento es que no me ejecute la rutina de disparo de contador. ¿Cómo lo hago? Pues con una doble palabra. Le evalúo. Ahí lo tenemos. Esto. Voy a comparar el OB40 con una doble palabra en hexadecimal o binario. De tal forma que cuando yo tenga un 8 ahí, ¿qué va a pasar? Que esto va a ser cierto. Coño. Que eso va a ser cierto. Entonces, cuando eso sea cierto, esto es lo que dice, cuando el resultado de esta, de esta comparación sea distinto de cero, entonces actívame esa salida. ¿Es activarla o es... es activarla, es simplemente para que veáis que una vez que queda activa, el OB40 ya ha ejecutado su función y, se, y te la ha dejado activa. Entonces la tengo que resetar de alguna otra forma. No hace falta, la podría poner a, a, a set también, pero entonces después la tengo que poner en otra parte del programa. Lo que quiero decir es que después, cuando esté fuera del valor de comparación, veréis que la entrada sigue activa, porque se ejecutó el, el OB40 y de, te dejó esa entrada activa. No hay forma de, de desactivarla, eh, salvo que lo hagas desde programa. Recapitulamos: del OB40 point address hemos hemos en este ejemplo estamos utilizando este, el acceso al comparador. Quiero la alarma de proceso de acceso al comparador, que se corresponde con el bit 3 del byte 8 de, del que es el del contador 0. Es decir, que yo tendré a 1. Yo tendré a 1 ese bit de este OB40. Si yo eso hago una comparación de lo que haya en el ov 40 point Address lo que haya en ese canal, yo hago una comparación con esta doble palabra. Resulta que solamente tendré un 1, solamente, eso será distinto de 0 cuando este bit haya disparado. Es decir, lo que hago lo que voy a hacer es una comparación con doble palabra, una one con doble palabra donde voy a comparar este bit, perdón, esa doble palabra, el OB40 point address, esta, la voy a comparar con qué? Con W, lo pongo en hexadecimal, W16, eh, almohadilla 0. Hemos dicho que la palabra que tengo que comparar es. ¿Dónde estás bonito? Ahí estamos con esta: 08000000. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2, 4, 6, 1, 8. 8 cifras, lógicamente. Vamos a ver dónde lo tengo. Pues ahí estamos: V, eh, almohadilla 16, eh, 08, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y... Vale. Es... Sí, claro, porque, cierto, ¿eh? le he dicho que es, no es palabra, es doble palabra. ¿Y dónde quiero que me lleve ese resultado? Pues, ¿dónde lo estoy dejando? En el MD 110, por ejemplo. Muy bien, y ahora para evaluar esto, vamos a insertar otro segmento, voy a utilizar algo del tipo, un, simplemente un bit de estado, de tal forma que, por ejemplo, cuando lo anterior sea distinto de cero, pues activame la salida a 125.0. ¿Vale? A lo la línea justamente anterior. Muy bien, pues esto lo guardamos, sí. Y en el OB1 voy a meterle un reset simplemente para que, porque esa entrada, esa salida se me va a quedar activa, vamos a meterle

Vale, le voy a cargar todo. No, cada vez que si la alarma puede otra vez a funcionar. No, cada vez que salte la alarma... Se va a ejecutar lo que hay allí. en recuerdo. El momento que yo quito las alarmas, deja de trabajar con él. Hasta que salte una nueva alarma. Exactamente. Muy bien, me voy a ver al FC1 rápidamente. Vamos a vigilarlo. Voy a activar el contaje, la puerta. Muy bien, ya está ahí, ya está contando. Y ahora ya me ha tenido que saltar. En efecto, ya me ha saltado el OB40 porque no le he ejecutado por defecto recordar que estaba contando en 1000. Vale, voy, he hecho una, una pequeña tabla de varia de, de vamos, tengo aquí el estoy vigilando el valor de contador, ahora mismo está en 1000 y cuando llegue a a 1000 veis que se me dispara la alarma de proceso se me ha saltado el ob 40 y se me ha disparado. Y queda, aunque baje, aunque baje de 1000, pasa de 1000 porque se queda ahí. Hasta que no es reseteada y nuevamente cuando llegue a 1000 disparará otra vez la alarma.